gracias. Bueno, explícale a la teleaudiencia en qué se consagraron campeones. Bueno, el fin de semana pasado en Paysandú se realizó la Copa Uruguaya de Fútbol 7 Amateur, donde nosotros participamos en el fútbol femenino como Peñarol. Es un grupo que hace tiempo que estamos juntos, yo soy la delegada, y Charles es el técnico y Fabiana es una de las jugadoras. En esta oportunidad era la tercera edición de la Copa, en donde ganamos la final contra Casablanca, que era el bicampeón de las dos primeras ediciones. ¿Un plantel integrado por cuántas personas? Son 9 jugadoras y después, o sea, de atrás hay mucha gente, toda nuestra familia, los sponsors que nos apoyaron para poder viajar e ir, la intendencia y unos cuantos comercios de Tacuarembó. Ahí está. Ya hablás del esfuerzo enorme que se efectúa para realizar este tipo de competencias y nos imaginamos con múltiples beneficios. Sí, en realidad ahora la satisfacción más grande es haber podido ir, habernos conformado como grupo, humano si se quiere, y aparte para la próxima edición ya tenemos algunos beneficios. En realidad premios económicos no hay, pero pasa por otra parte, digamos que era lo que más... La socialización principalmente. Sí, exactamente. Y poder digamos, promocionar, apoyar el fútbol femenino en Tacuarembó. Está creciendo últimamente, ¿no? En la última década ha tenido un respaldo importante y vemos una gran participación en el último tiempo. Sí, cada vez más se está promocionando y se está viene creciendo, digamos, y está bueno que gente como ustedes también apoyen y que se difunda de que hay mucha gente involucrada y que tiene muchas ganas y, bueno, vamos para adelante. Muy bien. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué posición en el campo estás? De delantera. Ahí está. Bueno, ¿hiciste muchos goles? Sí, hice uno. ¿Sí? Ahí está. ¿Y en qué tramo de la competencia? En semi. ¿En semi? Ahí está. Bueno, y comentanos cómo es el plantel. Seguramente muy unido y por eso también generaron, además de jugar bien al fútbol, buenos resultados, tomando en cuenta que están jugando bien, debe ser un grupo unido y obviamente contentos por obtener esta copa y que trajeron aquí para Tacuarembó. Sí, obvio. La verdad, mucho compañerismo, reunido. Bien. Y colaboran mucho entre ustedes, me imagino. Sí, entre todos, en realidad. Ajá. Entre la familia, los sponsors y tal, entre nosotros. Ahí está. ¿Y la mayoría hace mucho que practica fútbol femenino? Y la mayoría sí. Uh-huh. Ahí está. Bien. ¿Vos desde cuándo, más o menos? Yo desde los 15. Ahí está. Bueno, relativamente poco, seguramente nos imaginamos que arrancaste. Sí, tengo 19. Ahí está. ¿Y qué te motivó a jugar al fútbol? Mi familia, mis tíos, más que nada. Ajá. Y mi amistad, y parte del Uruguay también. Ahí está, buenísimo entonces, porque es lo que recién estamos hablando, que está creciendo el fútbol femenino y motiva a muchas más a que se sumen a la actividad. Sí. Ahí está. Muy bien. ¿Y te imaginabas traer este precioso trofeo a Tacuarembó? Teníamos esa expectativa, pero no nos imaginábamos. Pero lo logramos. Bueno, vamos arriba. Bueno, director técnico, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad, un gustazo, de verdad. ¿Qué tengo para decir? Felicidad nomás. Compartir felicidad y decir, nada, que un grupo enorme. La verdad, logramos armar un grupo enorme. Gracias a todos, de verdad, porque todos apoyándonos, ya sea negativamente o lo que sea, todos hicieron de que estas jugadoras, porque uno está del lado afuera, ¿no? Pero que ellas den y rindan todo como lo hicieron, ¿no? Lo hicieron y ¿cómo decirte? Jugaron de manera que 6 partidos jugaron ese fin de semana, ¿entendés? De 40 minutos. Si a los últimos 3 pasamos a jugar con 7 jugadoras y fuimos 9. Está el sacrificio, todo lo que dieron es cosa que, ¿me entendés? Después uno lo habla, lo charla y uno no cree lo que pudieron jugar esas jugadoras, mientras el plantel que se habló que fue la final debía tener alrededor de 15 jugadoras, ¿no? Y nosotros con 7, en ese momento, jugando dentro de la cancha, logramos el objetivo. Y para el director técnico, ¿cuál es el principal desafío dentro del fútbol femenino? ¿Armar el grupo, la manera de jugar?
La manera que yo, por ejemplo, yo no soy técnico ni nada, yo lo que me gusta mucho es armar grupos, ¿no? Que ellas se lleven bien, ¿no? Y que jueguen o estén para lo mismo, ¿no? Esto se habló antes de ir, cuando llegamos, ¿no? No era para tomar un mate ni para ir a un baile, sino que era para ir a una cosa y a un objetivo, ¿no? Ellas lo entendieron, porque siempre hay, es como todo, hay discordia, a veces hay cosas entre todos, ¿no? Jugadores, yo le explicaba siempre que en la selección no piensen que todos se llevan bien, ¿no? Digo, van a un objetivo. Y ahí se habló, nos entendimos y a eso fuimos y se fue dando paso a paso también, ¿no? Porque fue una cosa que no la programamos, la decíamos, pero no, nunca la pensamos, ¿no? Y cuando quisimos esta, ahí está, la región. Bueno, felicitaciones y a seguir creciendo. Muchas gracias y bueno, y la gente de Tacuarembó que siga apostando al femenino, que la verdad hay mucho, mucho material, ¿no? Uno que anda a la vuelta, hay mucho material que explotar y falta un poco de apoyo a los clubes, ya sea de primera, lo que sea, que apuesten, que hay con qué, ¿no? Hay con qué, hay material.